Whoop. Bueno, loco, hoy es un día muy especial. Por el título del video ya se darán cuenta que estamos yendo a las picadas con el bolsito. Vamos a hacer la primera puesta en pista con el nuevo Turbo Kit, el capó, a ver si ayuda con un poco la aerodinámica y otras cosas que le estuve haciendo. Así que, este es un evento muy especial porque no son simplemente las picadas de todos los viernes que se hacen con autos de la misma categoría, sino que es vieja escuela contra la nueva escuela. Y como se darán cuenta, el bolsito de la nueva escuela. Así que lo vamos a estar poniendo en contra de otros autos, probablemente tracción trasera, con motor 6 cilindros, del 30 años o más. Así que vamos a ver cómo se comporta. Sé que hay muchos que están muy enfierrados allá, pero igual te ponen por tiempos. No es que me van a poner con un sprint de 600 caballos porque me va a pasar el trapo. Y tampoco, o sea, no me molesta perder, pero tengo mi orgullo. Entonces, al evento me estoy llevando el casco, obviamente, porque si no, no podés correr. Las cámaras, la GoPro y eso. Herramientas, obviamente, nunca puede faltar. Más herramientas, aceite, cables para puentear el auto si me quedo sin batería o algo se muere. Bobinas extras, un juego de tubos de 3 octavos, que eso te sirve para cualquier cosa. Dos matafuegos, unos cables de bujía extra por si me empiezan a fallar. Podemos, aunque sea, ver si el problema pasa por ahí, como ya me pasó anteriormente. Y una linga por si se muere el bolsito el día de hoy. Eso es todo lo que vamos a estar llevando. Ah, y otra cosa que me vieron recién ponerle al auto es un Octane Plus, que es un potenciador de octanaje de Liqui Moly. Y esto lo que hace, como dice el nombre, o potencia el octanaje del combustible que tenemos en el auto. En este momento tengo cargado en el auto combustible Shelby Power, que es de 98 RON, o sea, el combustible mayor octanaje que podemos conseguir nosotros de venta al público. Sumado al potenciador de octanaje, espero que el motor esté muy seguro el día de hoy. Como sabrán, cuanto mayor es el octanaje, menos riesgo tenés de que el auto pistonee, de que el motor pistonee, y si pistonea es mala noticia. Así que bueno, vamos a saber qué pasa el día de hoy. Hace mucho que no voy a correr, espero no ponerme nervioso y que el golcito se comporte lo mejor posible y ver qué tiempos pone, porque ahora con 140 caballos me dicen que debería estar en los 16 segundos, que eso fue lo que dije para que me pongan en la categoría esa con otros autos. Así que vamos a ver, acompáñenme y vemos qué sale. Ahora, ¿cuántos arranques me hacen falta el día de hoy? Uno. Dos. Mierda, ¿por qué hace eso? Bueno, loco, como pueden ver, ya estamos en la fila, ya estamos dentro del autódromo y ni bien entramos ya nos pusimos en la fila para las primeras prácticas, porque yo no conozco bien al auto, así que antes de salir al desafío posta, quiero practicar un poco y acá no se puede ni hablar. Están todos los 6 cilindros con escape libre re fuerte. Así que ahora le voy a dar la cámara a Laura y que me va a filmar un poco afuera. Gente, ya casi estamos por salir. A ver quién reconoce este autito de acá al lado. Saluda. Saluda. La que me ganó la primera vez que vine, en el primero de todos los videos.
carajo! ¡Uy, qué bien que se sintió! ¡Me salió bien la larga y todo! ¡Vamos, papá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¿Este es el rival entonces? Bueno, vamos a ver qué puede ser el bolsito para aguantársela. Este que tiene el 3.6. Leva y embrague. Ah, creí que decía carburador también. Sí, el carburador le cambia la originalidad. Claro. Bueno, viene ahí. La vieja escuela contra la nueva escuela. Aspirado turbo, tracción trasera, delantera. ¿Cuántas rivalidades tiene? Un poco de todo. Che, está muy lindo. ¿Lo probaste aquel auto? Sí, lo probé. 16-21. ¿Arriba? Che. ¿Es malo qué? Acá de vuelta. Mm-hmm.
Perdí la primera ya. Tanto ¡qué paja! 17:23, me lo remorfo, boludo. Salida. A ver, salí, cerrá. Tenés más de un segundo de changüí. 17. Es que se me está quedando, no me están dando el auto. Pero salilo sin arada, nada. Ni bueno, pero se me está saliendo mal. ¿Qué te pasó? Se quedó. ¿Se quedó? Se murió. Yo pensé que pensaste que todavía se había... No, se me puso re fino y pensé que se había apagado. O pensé que había roto. Después cuando vi que arrancó, le di, pero... Ahora voy a probar de vuelta, a ver si sale. Tranquilo que tenés más de un segundo. Sí, sí. Cuidado, cerrá que voy a... Acelerando. Es como que cuando suelto el gatillo sigue tirando presiones. ¿Lo sacás sin el gatillo? Creo que sí, lo voy a sacar sin el gatillo. ¿Pero cuánto lo sacaste recién? ¿Cuántas vueltas? Ah, 4000. Bueno, se probá a hacer 4000 sin gatillo y sacalo, probá. No, salí, se me plantó. Quedó, se me puso muy fino y pensé que se había apagado. Sí, sí. ¿Pero cuántas vueltas lo sacás? ¿Eh? ¿A cuántas vueltas lo sacaste? No, le estoy sacando 4000, pero voy a sacarlo sin... ¿Qué, con el largador lo tenés? Sí, sin largador. ¿Pero qué, saliste y se te mancó? Sí. No, yo pensé que te desalentó, entonces frené y ir para atrás para que... Ah, frenaste. Claro, me pareció. Te aceleré, miré para atrás. Si te habías alentado, freno y voy para atrás y la hacemos otra vez. Claro, claro. Si voy hasta el fondo, pues ya está, como que. Oh,
puedo dar, guacho. No le pudo dar, la puta madre, me tenía mucha más fe. Ah, bueno, 15.52, anda fuerte, papá. Anda muy fuerte. Bastante rápido, espero haber bajado el tiempo 16.21. No, 16.42, cada vez peor, papá. Bueno, me retiro con eso, amigos. No queda nada más. No queda nada más. Bueno, loco, otra fecha exitosa con el bolsito, no se rompió y la verdad que me sorprendió a mí y a muchos de los que estaban acá. Metió un 16.21 en la primera tirada, la segunda medio que me salió mal, la tercera 16.32 y la última 16.42. ¿16.36? Creo que sí. Y dije 32. 16.36. Así que estoy muy feliz con los resultados y bueno, vamos a ver... cuando volvemos, porque la verdad que me quedé re manija de mejorar todavía. Pero bueno, esto es todo por hoy, así que nos vemos la próxima y gracias por el video.